por esa puerta no se va a poder, pues. Mire, lo que pasa que no vienen por parte de ninguna, son independientes, o sea, no le podemos vertir cualquier información que depende, no los conocemos, pues. Faltaría mucho para estarlo conociendo y así como que no hay tiempo ahorita, pues. No se puede. ¿Alguna persona que con la que podamos dialogar? Salieron a una actividad, no hay quien nos atienda, pues. Pero ahorita no se puede, pues, ahorita no podemos. Porque no, al menos algunos no asumen ningún cargo de esa responsabilidad.
¿Cómo estás? Bien, comenzamos, ¿sí? ¿Sí gustó? Sí. Estamos listos. Perfecto. Nosotros los estudiantes de Ayotzinapa sabemos muy bien de el riesgo del cual nosotros nos exponemos al presentarnos a una cámara para que se divulgue nuestro rostro. Pero les habla un estudiante que tal vez las palabras que yo diga son muy ciertas. Un estudiante que está sentenciado a morir por sus ideales. Un estudiante que por el solo hecho de defender la educación pública en el estado, en el país, por defender la filosofía que todavía se nos queda a la gente indígena, es hostigado y masacrado. Pero ya no nos importa taparnos, si cuando en verdad lo que se tapa es la injusticia y todos aquellos hechos atroces que sufrimos como sociedad y como alumnos. Me permitiré descubrirme porque creemos que para defender la educación y para defender los ideales no es ningún delito. Repito mi nombre, David Hernández, soy un estudiante más de la Escuela Normal de Ayotzinapa. El escuchar Ayotzinapa es hablar de lucha social. El hablar de Ayotzinapa es la defensa de la educación, la defensa de la tierra, el estar con los campesinos, el estar con el pueblo en general. Esta escuela tiene una historia a través de todo este tiempo. La Escuela Normal Rural nace a través de un impulso, de una ganancia de la revolución, donde no tan solo se crean escuelas normales rurales en el país, sino que es un esquema y un sistema educativo impulsado por personas izquierdistas, Nazor Cárdenas del Río, José Vasconcelos. Entonces aquí inicia haciendo lo que es una hacienda. Es una hacienda. Anteriormente eran cañaverales. Aquí llegamos personas de diferentes lugares de la región, de las siete regiones del estado. Se alberga personas de otros estados inclusive. Vienen personas del estado de Morelos, del estado de Chiapas. Aquí son bien recibidos todos los que quieran estudiar y quieran formarse, quieran servir a la población. Aquí se forman y se ve lo que es en verdad. La verdadera educación que necesitan los pueblos, la verdadera educación, la verdadera cultura, que en cierta parte el despojo nos las ha ido quitando a través de estos gobiernos neoliberales. Los gobiernos siempre han buscado la manera de buscar estrategias y cerrar estas escuelas. Entonces sufrimos nosotros represiones, nosotros estamos acostumbrados a la represión. Cada año tenemos que luchar por nuestro pliego petitorio, donde sacamos puntos ni necesidades de decadentes de aquí de la escuela, como son uniformes, aumento a la ración para la comida, material didáctico, transporte para poder hacer nuestras prácticas.
para poder hacer nuestras prácticas como docentes. Material de trabajo, porque Ayotzinapa no es tan solo una escuela donde podemos estudiar, sino donde podemos buscar un trabajo alternativo, talleres. Entonces esa es la finalidad del por qué se lucha, del por qué estamos en resistencia nosotros los campesinos, los hijos de campesinos. Y se les recuerda, ¿no? Con Jorge, la placa de Jorge Alexis y la placa de Gabriel, los compañeros que son asesinados vilmente también por el gobierno, el mismo gobierno de Ángel Aguirre, viene y nos mata a los otros compañeros, viene a hacer su crimen de Estado el día 26 de septiembre, como todos ya sabemos la historia, pero estos dos compañeros fallecen el día 12 de diciembre del 2011, también por motivo de lucha, porque Alexis y Gabriel Echeverría de Jesús. Este es el lugar, les vamos a mostrar un lugar muy importante también para nosotros. Son tipo de cosas que llegamos a tratar de dialogar. Este es nuestro espacio. Este es el espacio que ocupó Lucio Cabañas en algún tiempo. Aquí se paraba en su discurso y decía lo que tenían que hacer. Nosotros llegamos y estamos de aquel lado y los compañeros les dicen: bienvenido a lo que no tiene inicio, bienvenido a lo que no tiene fin, bienvenido a la lucha eterna por ser mejor cada día. Eso es lo que nos dicen nuestros compañeros, eso es lo que nos dicen y nos enseñan de que esta escuela es una escuela de lucha. Nuestros compañeros de primer año, aquí duermen, aquí viven. ¿Qué onda, carnal? Aquí están pues. Falta mucho por mejorar. De este lado pues nosotros nos dedicamos a sembrar, ¿no? Como les decía. Aquí es, sembramos lo que son verduras, lo que es el maíz, lo que son flores. Y en estas temporadas de Día de Muertos es lo que nos dedicamos a hacer, ¿no? Sale paisa Kinder, sale de cámara. Este es un área también de nosotros como ayotzinapos, que también aquí nosotros venimos pues a lavar la ropa, ya cuando ya no tenemos, nos trasladamos para acá y aquí es el lugar donde lavamos, ¿no? Sí, dígame. ¿Por qué no les enseñas también que por qué es el motivo que no tienen agua? Porque toda está entubada. Sí. Aquí no llega agua para la escuela, es poquita esta agua. Yo la agarré del tubo de allá, metí manguera para tener esta agua de los lavaderos. Y que vean el cerco cómo está, sí. Todo tirado, por qué se meten los animales. Agua, tienen toma las tierras, pero no hay agua. Porque como no la pagan los de aquí, los dirigentes de aquí, trabajadores. Los trabajadores. Ajá, porque esta agua se paga, año con año se paga. Los riegos que ustedes es lo que se va a pagar. Entonces aquí por eso no están las tierras sembradas. Luego dicen los muchachos son huevones. No son huevones porque ellos si trabajan, ¿con qué agua van a regar? No, es muy cierto lo que dice la tía. La tía representa aquí algo muy importante para la escuela. La tía siempre ha estado con nosotros, siempre ha estado en apoyo. Y lo que dice es verdad. Lo que dice es verdad, de que pues la decadencia, nosotros nos quitaron el agua, la desviaron, teníamos muchísima agua, bastante como para abastecer a todas las tierras. Hoy lamentablemente sembramos poco porque el agua no nos alcanza. Y es una de las necesidades básicas también de que el gobierno no nos ha hecho cargo.
Y estos chamacos, aunque ellos quisieran, si a veces no tienen lo que les dan, como de beca, lo que les den, ¿cuánto cree que les dan? Es poco. Y a duras penas para su material que van a necesitar. ¿Cuánto les dan de beca? De beca es muy poco. Es muy poco. De beca alimenticia son 50 pesos diarios para 3 comidas. Entonces no alcanza. Comer eso no alcanza. Y en vacaciones nos las cortan. Son nada más de lunes a viernes. Entonces debemos de administrar todo eso para poder todo lo de la alimentación, para poder salir adelante. Y la tía es testigo también aquí de cómo hemos sufrido, sí, de cada represión que nos han dado. Y todos somos unidos. Cualquier cosa, aquí con la tía también nosotros nos apoyamos mutuamente. Sí. Por ejemplo, les toca practicar, vamos a suponer, a Chilapa. Su pasaje, no se los llevan gratis. Sí, nomás que a veces mucha gente le tira a los chamacos, pero yo mi respeto para ellos, mi respeto. Yo siempre que hay estos movimientos, yo he estado, no me voy a sentar con ellos, pero estoy aquí en los lavaderos. ¿Usted conocía a los chicos que están desaparecidos en este momento, señora? Sí, bueno, como son nuevos, que apenas entraron, no todos, pero sí, unos sí, unos que otros sí. Ellos siempre venían a lavar, siempre venían a la carrera a lavar porque ya tienen su trabajo, de qué van a hacer, lo que les toca pues hacer. Ajá. Ellos venían corriendo y ahorita desgraciadamente yo me siento mal. Quisiera yo hacer algo, pero desgraciadamente no puedo, señor, no puedo. ¿Por qué? Porque los chamacos, yo me acostumbré con ellos. Mira, yo un grupo se va a lavarle aquí a los barranos. Otro grupo se va a trabajar. Otro grupo anda chaponando. Otro grupo que tiene que hacer aquí en de las vacas. Desgraciadamente, ¿qué han hecho con ellos? ¿Desaparecerlo? No se puede, señor. De verdad, les pido, si son padres y son hijos, entiéndanme. Nosotros queremos que aparezcan los chamacos, vivos se los llevaron, vivos los queremos aquí, en su escuela. Esta es su casa de ellos. Este ya de hecho, cuando nosotros llegamos aquí a Ayotzinapa, este ya estaba en mal estado, pues. Ya estaba en mal estado, no sabemos con certeza qué es lo que le pasó, pero pues, por el deterioro también, el uso, se fue deteriorando. Este es el más nuevo. Nosotros gestionamos con gobernación para que nos pueda dar material, nos pueda brindar el material adecuado, las herramientas adecuadas para poder trabajar las tierras. Este en algún tiempo se nos dio. Este tractor, pues, aún sigue, ¿no? Aún sigue todavía ahí, le andamos sacando el jugo. Pasamos aquí. Aquí fue donde vivió Lucio Cabañas, en cierto momento, en su estancia en la normal. Aquí vivían también una cierta cantidad de compañeros desaparecidos. Esta era su habitación. Aquella educación que no se ha dejado manipular, que no se ha dejado vender. Los estudiantes de Ayotzinapa se mantienen en pie porque tienen dignidad. Un estudiante de Ayotzinapa nunca lo vas a ver callado. Un estudiante de Ayotzinapa siempre dice lo que piensa. Se expresa ante cualquier persona que esté enfrente. Se expresa ante cualquier persona que se crea superior a los demás. La humildad siempre se nos ha enseñado y nuestros compañeros hermanos que tenemos aquí de otros grados nos han enseñado los verdaderos valores. Los valores de la tolerancia, la humildad, el respeto. Entonces eso es lo que nos mantiene nosotros también como estudiantes. El estar aquí en la estancia, en la normal, crea una nueva noción, un nuevo sentir, una situación de sentimientos encontrados.
Al llegar aquí aprendes a valorar desde la comida que rechazabas en tu casa. Aquí aprendes a valorar todo. Aprendes a valorar a tus padres, hasta valorar un vaso de agua, que a cualquier otra persona campesina del medio rural le pueda estar haciendo falta. La sociedad nos dice que nosotros somos vándalos, que por qué secuestramos autobuses, que por qué hacemos boteos, por qué hacemos manifestaciones. Pues es simple, ¿no? Decir de que cuando despiertas y ves la realidad, es muy difícil poder pasar desapercibidas tantas injusticias que se cometen en todo el mundo, en el país de México. Y no hablemos del foco rojo, de donde están todos los ojos y todas las miradas. Guerrero, ya sabemos que es el Estado quien cometió el crimen del 26. No nos da miedo decirlo. Nosotros como estudiantes, pues qué podemos dar, ¿no? Sin más que la vida por a todos aquellos que han caído en esta escuela. Pero de un tiempo para acá, en la gubernatura del 2011 hasta este suceso del 26 de septiembre, no podemos creer que tanta impunidad siga. A uno en estado vegetativo, a otro con un disparo en la mandíbula que no sabemos si se vaya a recuperar del todo bien, a un compañero que perdió el brazo, a muchas personas que han sido hostigadas, a todos los heridos, han dejado familias desamparadas, han dejado hermanos solos, han dejado tristeza ante esas familias. El mismo dolor que sienten las familias no lo vamos a llegar a sentir nosotros como estudiantes, es distinto. ¿Qué le hicimos al gobierno para merecer tantos atropellos, tantos golpes? Si en verdad nos quiere quitar nuestra cultura, nos quiere desarmar, quitándonos la verdadera educación, pues siento que no va a poder, porque nosotros aquí vamos a estar. Ahora nos vemos como un tigre acorralado, pero un tigre acorralado se amarra los colmillos y pelea. Oye, pues gracias. Gracias, gracias. Ahí está, ahora sí. Gracias. Gracias. Aquellas aulas, todas estas aulas son los salones en sí donde no tenemos clases, y entonces los están ocupando ellos como habitación, los ocupan. Son donde están los compas, ¿no? Los que nos vienen a apoyar actualmente. Estos eran los salones de clase, las aulas de clase anterior, pero son ocupadas pues por los compañeros. Nos unimos para apoyar a los compañeros en la causa de ellos, más que todo, de saber qué solución les da el gobierno, más que todo es eso lo que venimos a apoyar aquí a las compañeras. Pero no todo. Ya tenemos 35 días tenemos ya aquí. ¿De qué? ¿Operador de qué eres? De Futura. 35 y no sabemos más cuántos todavía. No nos dicen. Aquí seguimos. ¿Qué raíz que eres, cabrón? Ay, me le tiré de fondo y pegó. Está bueno. Aquí.
Muy buenas tardes a toda la población de Tixla, hasta donde llega nuestra señal de Radio Voces Nuestras, Voz de Todos, transmitiendo desde el 90.1 FM desde la normal de Ayotzinapa. La situación en la que se vive en el estado de Guerrero, la situación de Ayotzinapa, nosotros somos estudiantes aquí mismo de la escuela. Hemos estado exigiendo, como ustedes saben, la aparición de nuestros compañeros, la primera demanda, nosotros como estudiantes y como en apoyo a todas las organizaciones sociales, en apoyo a los familiares de los de nuestros compañeros desaparecidos. La petición es la misma, ¿no? Hemos estado insistiendo ante las autoridades federales para que nos den respuesta. Con respecto a esto, pues sí, es que cada quien tiene una función diferente. En este caso, se lo podrían entregar a otra persona. Otro que es responsable también de aquí por parte de la escuela es el Comité de Finanzas. Hasta luego. Vamos, pues, para que... Hasta luego. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Hasta luego. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, nomás para que todo sea delante de testigos. No sé cómo hayan quedado, si se va a dividir entre los 43. De hecho son entre 50, ¿no? Porque están incluidos los difuntos. Sí, siempre se incluyen, de hecho son 50. Y difuntos y heridos. Uh-huh. También nos va a repartir, ya se han tomado. Nomás les recuerdo que todo el dinero que llega, precisamente por eso está el Comité de Padres de Familia. Esto tiene que llegar a manos de la tesorera de la ley. Eso es lo que les digo. Lo que pasa que, bueno, eso es un asunto que después vamos a arreglar. Nomás le pido eso, que sea delante de testigos y que sí llegue a la tesorera. No, soy alumno, soy delegado local del H Comité Ejecutivo Estudiantil, primer año. Soy delegado local. No, sí, ya también. Soy delegado local. De hecho, yo ni confío en mi propio comité ni en el propio Comité de Padres de Familia. Eso es. Por eso yo digo, todo delante de testigos. Sí, claro. Todo delante de testigos. Sí, aquí está. Incluso con mi nombre, ¿verdad? Que yo la recibí, ya saben, pues fue ella. Sí. No te rías tú. No te rías. Sí, porfa, ¿vale? Bueno, gracias, pues. Ah, sí. Sí. Hay que seguir desayunando, pues. Vamos a desayunar. Yo tomé fotos. ¿Le entrego su cuadernito? Ahí está anotado. Sí, cuando ven cualquier tipo de movimiento, regresan a su caparazón. ¿Vean? Regresan a su caparazón. Digo, y en esta... Aquí pues nosotros cuidamos las tortugas. Las cuidamos. Esa tortuga, quién sabe cuánto tiempo lleva aquí. Y las personas que pasan, no la avientan piedras, no la mueven, pues. Aquí las cuidamos. Es algo representativo de aquí de la normal, las tortugas. Aparte que tenemos muchos perros, pues, también. Pero por el significado de Ayotzinapa, ¿qué significa eso? Lugar de tortugas, aquí las cuidamos mucho. Esa playera es de un compañero que está desaparecido.
todo eso está bien pajonoso. Antes, pues, como nosotros nos encargábamos de limpiar todo esto, aquí podías venir y tender toda tu ropa. Le digo, esta playera es de mi compañero, que lo conocemos como el Tripa. Es costumbre aquí en la normal que no se conozcan, que no nos conozcamos por nombre, sino por un apodo. Mi nombre es Ernesto Guerrero Cano, mi apodo aquí en la normal es Malboro. Si preguntan por Ernesto aquí en la normal, nadie me conoce. Si preguntan por Malboro, todos me conocen. Incluso hasta compañeros, compañeras de otras federaciones. ¿De qué año son ustedes? Cuarto año. Y para acabar, la cuarteña, la super cuarteña de Teteles. ¿Vinieron primero las de segundo año? Cuarto. No, antes de ustedes, ¿quiénes? Ah, segundos. Antes de ustedes, segundos, ¿verdad? Sí, pero han venido todas las academias. Porque yo recibí a compañeras de ustedes, de Teteles, de segundo año. Son las que ahorita se ya se van. Nosotras ya nos se vamos van a relevar. Maldito, y yo estoy por acá. Sí, me voy a despedir de ellas. Bueno, en concreto no más de una. Sí, pues, nada más de una. Mi amiga. No, yo ahorita tengo a una de ojitos. Una de ojitos de Panotla. Eso no voy a salir, por favor. Eso ya es privado. Eso ya es privado. No, yo tengo mi novia acá en Tixla. Acá en Tixla tengo mi novia. Y estoy bien con ella, gracias a Dios. Es lo bueno. Y no nada más por culpa de los presentes. Voy a terminar mi relación. Tengo 2 años, 3 meses con ella. Sí, pues, si yo cuando yo pongo bien los ojos, ¿en quién? No, nada más de que, oye, vente, vámonos. No, no. Bueno, no, tampoco. No, es mejor que dure aquí, no se lo ¿quieren naranja? Nomás traigo 2. Ahorita que regrese les voy a traer más. Gracias. Ahorita que regrese les paso a dejar más. Sí, gracias. Vean, en esa parte había mucha agua. Todo esto estaba lleno de agua. Todo estaba bien lleno de agua, pero ahorita ya no. Ahorita nomás queda ya un poco. Un poco de agua y hay mucha mojarrita ahí. No tanto, pues, porque ya no las veo. Creo que ya las vinieron a agarrar. Y es que el agua está... Ahorita ya estaba un tanto sucia. Digo que por lo mismo de que ya no corre. Algo que sí les iba a mostrar es esto. De que este es un arroyo con mojarras. Y pues esto, que las ramas vayan provocando que la basura se vaya amontonando aquí, pues es una de las causas también por las cuales ya las mojarras pues aquí quedan. Hace unas 2 semanas todavía corría el agua por acá. Ahorita es muy poquita, ya es muy poca, pero eso también es por la gente que, como ve, sabe que aquí hay agua, viene y conecta sus mangueras para regar sus tierras, para regar sus milpas, sus plantas, lo que han sembrado. Digo, ahorita se escucha el ruido de una bomba, ahorita se está escuchando el ruido de una bomba que está trabajando principalmente pues para transportar el agua de este arroyo a otro lado. Y también pues ese es un hasta cierto punto un problema. Aunque sabemos que no lo ocupan para hacer cosas ilícitas, sino que ocupan el agua para sus tierras, lo que han sembrado, ya sea maíz o flor, porque en esta época se siembra mucho aquí en Tixla lo que es la flor, ya sea de cempasúchil o flor de muerto, que se le conoce así.
vine hace 3 días y había, el agua llegaba por ahí. En esa parte ahí llegaba el agua. Y ahorita vean, la bomba está trabajando, la bomba está llevándose el agua. Ahí se está transportando el agua. Ahí se ve bien. Ahí, en esa parte pues ya veo que se está jalando el agua pues, para regar. El agua que está corriendo pues es poca. ¿Dónde está la bomba? Ahí está. No, vamos a ver. Hola, corazón. Corazón, sí te voy a llevar tu almuerzo. Sí te lo voy a llevar, pero dame chance, ¿no? De llegar como a las 11:15. Ah, sí, de hecho, yo ahorita voy a dormir todavía. ¿A qué hora son? Ya faltan 20, 15, 20 minutos para las 11. Ok, entonces así lo hacemos, ¿vale? Digo, es que ahorita estoy aquí con unos señores, los que te dije, los que te comenté, que vamos a hacer un documental. Y pues ahorita estoy acá en el arroyo con ellos, nos estamos dando un baño. Y yo te aviso de todos modos cuando ya esté en la estancia, ¿vale? Ellos me van a echar un ray. Sale pues, amor. Sale pues, corazón. Entonces te marco. Ya estás. Sale, adiós. Te amo, besos. De hecho, está en contra en que yo ande dando entrevistas, está en contra de que yo ande dando conferencias de prensa, está en contra de que yo ande hablando en la radio. Y principalmente está en contra por las amenazas, que me han llegado, las amenazas que han llegado a todos los estudiantes de la normal. Principalmente por eso. Llevo 2 años, 3 meses con mi novia, así que más para... Ni le busco, ni le muevo. Ese es de este lado. Oye, mujer, corazón, la gelatina ya está bien aguada. Ah, lo que está en la bolsa, sí, ¿verdad? ¿Quieres poder ir a la marcha? A las 3 de la tarde es la salida. A las 3 de la tarde la concentración. Sí, pues sí, dile que yo soy virgen, hasta el matrimonio. Ya voy, ya, corazón, aguanta, te amo, besos. Ella es mayor que yo. ¿Cuántos años tienes tú? 23. ¿Y tu chica? Nomás le digo que es toda una vida mayor que yo. ¿Estás loco, eh? Un poquito. Yo soy de Ayotzinapa, primer año, curso la licenciatura en educación primaria. Pues que ahí la voy a terminar y ahí voy a seguir pase lo que pase. Te estoy marcando tu celular. Me voy a morir de hambre, tú. Te estoy marcando tu celular. Vete, vete. Mira, ve, me está tomando una foto. Ahora también los transportes. Aquí cargan esa consigna de vivos se los llevaron, vivos los queremos.
aquí el transporte público está con Ayotzinapa. Ahí está en apoyo. La policía comunitaria implementa muchos recorridos también aquí y da sus rondines de seguridad allá por la Normal. Muestra de solidaridad de todos lados. Están con nosotros a nivel nacional, a nivel internacional. En Italia, en Francia, España, Inglaterra, Suecia ha habido marchas. Si por la vida de una persona movemos todo lo que podemos, hacemos todo lo que está a nuestro alcance, ahora por 43. 43 de mis compañeros están desaparecidos. 3 muertos. ¿Qué onda, hermano? ¿En dónde está? ¿De la Normal? Ahorita le voy a decir a los que están aquí en guardia que te den chance de entrar. Sale pues, hermano. Ahora me ha marcado Isaac, uno de Televisa. Es el único de Televisa que se le da acceso aquí. Ajá. Hace bien su trabajo. Sí. Y sus reportajes pues, los ha estado sacando como debe. Hermano, nada más para que le den chance de entrar, van a venir en unos 5 minutos Isaac Flores, de Televisa. ¿Sale, hermano? ¿Televisa? Sí. Que no tiene... Ese entra, ha estado entrando ese. Hable, güey. Isaac Flores. Son dos nada más. Nada más su camarógrafo, Isaac. Si viene un tercero, a ese sí no. Nada más ellos dos. Vale. Todo modo, la regreso. ¿Viste? Sí vio cómo se me puso el compañero de Televisa, pero Televisa no entra. Pero ya son dos que siempre han estado aquí con nosotros. Sí, han sido derechos. ¿Eh? Sí, han sido derechos. Sí. Independientemente de que Joaquín López Dóriga diga otro tipo de tonterías, el trabajo de Isaac pues lo respalda. Y lo hemos estado siguiendo al Isaac. Y nosotros le dijimos que si saca cualquier tontería, que se olvide de Ayotzinapa. Porque igual va a estar fuera. ¿Ustedes aquí van a estar? En el contexto de los acontecimientos lamentables del 26 y 27 de septiembre en contra de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en manos de las fuerzas policíacas, civiles, armados y militares, se exhibe descaradamente la complicidad entre gobierno y delincuencia organizada, y desaparece esa línea inexistente que hoy, a 38 días de su desaparición, el gobierno sigue sin presentarlos, mostrando una actitud sensible e inhumana, hiriendo aún más el dolor de los padres y madres de las víctimas. ¡Libertad! ¡Libertad! ¡A los presos! Con vida de los 43 jóvenes turbanistas desaparecidos por el Estado. Y dicen que somos minoría. Aquí les demostramos que somos mayoría. Cuando el pueblo se levante por paz, libertad y tierra, temblarán los poderosos de la costa hasta la sierra. ¡Queremos
lucha, cueste lo que cueste. Cuando de la parte de delante nos empiezan a disparar. A mi compañero Aldo casi al instante le dieron en la cabeza. Solo vi cómo se pegó con la tapa de atrás de la patrulla y cayó al piso y se formó un charco de sangre. Los policías municipales empezaron a disparar hacia abajo. Pero eran descargas de las armas, eran ráfagas de las armas. ¡Ey, oficial! ¡No queremos armas! ¡Necesitamos una ambulancia para un compañero! ¡Una ambulancia! ¡Se está muriendo! ¡Una ambulancia! ¡Se está muriendo! ¡Traigan aquí la ambulancia! ¡Pero tire el arma, pues! ¿Que acaso hay narcotraficantes aquí? ¿O acaso tenemos armas? ¡Descendete a los paramédicos! ¡Que vengan los paramédicos! ¡Ambulancia! ¡Para un compañero! ¡Mira, ¿por qué está apuntando a qué? ¿Por qué está apuntando? ¡No tenemos armas! ¡Está apuntando a un compañero! ¡Mira, es el paramédico! ¡Hay que moverlo ahí, güey! ¡Hay que moverlo! ¡Mira, lo vamos a llevar! ¡Lo vamos a llevar! ¡Pero guarden sus armas, pues! ¡Guarden sus armas! ¡No tenemos armas, mire! ¡No tenemos armas! ¡Guarden sus armas! La ambulancia llega y se lleva a mi compañero Aldo. El autobús de hasta atrás, el tercero, fue rodeado, encañonado. Mis compañeros fueron bajados, mis compañeros fueron encañonados, sometidos, y los acostaron en la banqueta con las manos en la cabeza. Después un policía se encargaba de decir, tú y tú, arriba. La patrulla 017, 018, 020... 022, 028, son los números de las patrullas que pude aprender. Empezaron a llegar más patrullas, con más policías. Pero estos policías eran distintos a los policías que estaban en la parte de atrás. Traían casco, gafas, algunos traían pasamontañas, chalecos antibalas traían, espinilleras, coderas, ropa manga larga, guantes y las armas largas. Llegó la patrulla 302. Aunque no se veían como policías municipales, la patrulla en la que ellos llegaron decía policía municipal número 302. Otro compañero se nos estaba muriendo ahí. Tuvo una crisis nerviosa y se le dificultó respirar. No podía respirar. Ya se nos estaba muriendo el compañero. Un policía que llegó en la patrulla 302 nos dijo: no se hagan pendejos, cabrones. Traigan a su compañero. Nosotros no lo vamos a llevar.
decidimos arriesgarnos. Entregamos a nuestro compañero. La patrulla 312 lo llevó. Gracias a Dios, el compañero sí fue atendido. La patrulla 312 sí se llevó a mi compañero a un hospital. Fue atendido, canalizado y se lo llevaron después a la fiscalía. Lo curioso aquí es que los compañeros que fueron heridos sí fueron llevados a que les dieran atención. A hospitales, a clínicas, pero fueron llevados a que les brindaran atención médica. Y los compañeros que no resultaron heridos son los que actualmente se encuentran desaparecidos, unos 43. Llegando a Semefo, el primer cuerpo no lo reconocí. El segundo cuerpo pertenecía a Daniel, Daniel Solís. El tercer cuerpo era de Julio César Mondragón, el chilango. Ahí vi el cuerpo de mi compañero, sin la piel del rostro, sin ojos. Ahí lo conocimos, por la ropa que llevaba, la bufanda. En un principio se estaba manejando como enfrentamiento. Digo, los medios de comunicación aquí en la normal, cuando vinieron a una conferencia, yo les pregunté. ¿Fue un enfrentamiento? ¿Lo sucedido fue un enfrentamiento? Piedras contra balas nunca va a ser comparable, nunca va a ser equiparable. Eso no es un enfrentamiento. Un enfrentamiento es piedras de un lado, piedras del otro. Balas de un lado, balas del otro. A eso sí se le conoce como un enfrentamiento. Pero piedras contra balas. Personas, estudiantes, normalistas, siendo agredidos por la policía municipal, la institución que se supone que debe de brindarnos seguridad. Es algo triste, pero desgraciadamente así pasan las cosas, así pasan aquí en México y, para ser más concreto, aquí en el estado de Guerrero. Y el aprendizaje es de lo que vivimos. Vivimos conforme lo que sabemos. Y sabemos conforme a las cosas que hemos vivido. Quizá por el momento no sepa qué es lo que voy a aprender de esto. Principalmente a valorar mi vida, a cuidar mi vida. Me preguntaron, ¿y tú cómo le hiciste para que no te dieran las balas? No sé. Aldo se encontraba a mi lado cuando nos empezaron a rafaguear. A mi compañero le dieron en la cabeza, a mí no. Pero no resulté herido. No resulté lesionado. Gracias a Dios. Es lo único que puedo decir. Gracias a Dios. Me veo con mi licenciatura ya terminada. Y casado. Porque eso sí me gustaría casarme. ¿Con hijos? Claro. Por lo menos una niña. Una niña, sí. ¿Con tu casa? En efecto, una casa. Casa propia. Casa propia. ¿En dónde te gustaría vivir, Ramoso? Lo primordial sería que tener trabajo. Terminando mi licenciatura, obtener trabajo. Y sea el lugar donde me manden, yo soy de la idea de que donde más puedes hacer es en lugares pequeños. Donde más trabajo puedes hacer es en lugares pequeños, en comunidades. ¿Por qué? Porque al ser una comunidad chica, una comunidad pequeña,
la mayoría de la gente se conoce. Y al conocerse toda la gente, pues hay mayor comunicación, mayor ánimo, mayor amistad. Y cuando se lanza un proyecto, la mayoría de la gente acudiría. Una ocasión me preguntaron que qué me gustaría lograr en mis alumnos. Yo les dije que fueran críticos y analíticos. Ese sería mi principal objetivo. Que no solamente se sometan a lo que el adulto diga, sino que tengan esa capacidad y sobre todo la facilidad de interrogar a sus adultos, interrogar a sus padres, a los adultos que les den una indicación. Si al niño no le parece la indicación, que pregunten un por qué, que digan por qué quieres que haga esto. Que sean capaces de cuestionar las indicaciones y que analicen las situaciones en las cuales se encuentran, a tal forma de que le encuentren la mejor solución al problema, a la circunstancia que estén pasando. Y eso es algo que principalmente me gustaría lograr en los niños. La banda de guerra ahorita está ensayando precisamente porque se le va a hacer un homenaje. Se le va a hacer un homenaje a los compañeros que fueron asesinados en la ciudad de Iguala la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre. Honestamente yo diría que mejor no, ¿eh? Si quieres te cae la pared, ahorita con esto. Está bien hueco.
viva la tortuga. Vales más que yo, al menos. Abierto, los matan y los van a dejar llorar para allá limpio. Esta barranca que llega el agua, llega a la laguna. Y después, por ahí, llega, ahí está un caminito, ¿cómo se llama? ¿Cómo se va? Y después, como iba en el kirle, como eso, ¿no? Lo que pisaste. Gran cosa, pues aquí vivimos, pásenme. Pues aquí es la cocina. Somos pobres, pues no tenemos casi cosas, pues, porque pues no, todavía no, no tenemos casi muchas cosas, pues. Ahorita que la hice para el almuerzo, vamos a comer ese cocido de huevo. Sí, esa parte, pues aquí lo que es la sala, mamá, que como tengo padres de familia aquí, de los que tienen sus hijos desaparecidos. Aquí duermen, aquí guardaron sus colchones, aquí duermen, ellos se destienden, aquí este espacio. No, es su sobrino de mi esposo, el que está desaparecido. Emiliano del Englén, Gaspar de la Cruz, es su sobrino de mi esposo. Nomás que este, me pagan poquito porque tengo la clave más baja. Como no tengo preparación, aquí es por medio de preparación. Soy intendente, pues nada más, simplemente. Ajá. Ahorita este, me pagan 2,600, ajá, quincenal, 2,600 quincenal. Sí, como tengo unos préstamos, este, así que me llega menos, pues, me llega 1,195, ajá, con el préstamo que tengo, es poquito, pues, así que por ahí tenemos que trabajar en el campo para poder sobrevivir, pues. Dani se va, él se va a la escuela. Y también tiene gasto, él no es, es mi nieto, no es mi hijo. Él me lo regalaron de chiquito, así que este, me lo dejaron y yo lo crié. Así que este, sí, pues ahí vamos. ¿Quién se lo dejó, señor? Este, mi hija no lo quiso porque su papá del niño lo dejó pues embarazada, no, no, nomás embarazó. Y así ella me lo regaló el niño, o sea, me lo dejó pues, no lo quiso el niño. Entonces por eso yo lo crié mi hijito y ahorita ya está grandecito, pues sí. Ya va él. Primero de primaria ahorita. ¿Y cómo fue que conseguiste trabajo, señora? Este, lo que pasa es que una persona me lo dejó porque no, no tenía quien dejárselo, pues.
Y entonces, pero le tenía yo que dar pues una gratificación por haberme dejado la plaza, y como yo pues soy de bajo recurso, no tengo el dinero, pues no le di mucho pues la persona, le di poquito, pero me lo heredaron la plaza. 40 mil pesos. Uh-huh. Sí, porque pues aquí no puede uno adquirir un trabajo de esto pues nomás así. O sea que tiene uno que luchar mucho, porque aquí no tan fácil entra en esta escuela, es muy peleada pues. Y yo pues mi familia es de bajo recurso, nunca me dieron preparación, yo ya estudié y ahora de grande pues ya de adulta, y así que pues aquí trabajo de intendente, lógico pues que no pues ya los maestros pues están bien preparados, los secretarios, eso es una preparación muy alta lo que tienen, que uno pues se conforma con que sea de tendencia. En agosto cumplí 5 años y apenas lo acabé de pagar el dinero. Así que ahorita, gracias a Dios, pues ahí vamos a hacer, pues ya saliendo pues de todo esto. Pues ya, si Dios quiere, de aquí unos 2 años, 3 años, pues ya vamos a progresando más. Y me gusta mucho mi escuela. Es muy bonito. Y o sea, porque pues un sostén de nuestros hogares, en que sea huevito, tenemos que comer. No, pues yo cuando me decían, no, soy de la Costa Chica, tía, porque a todos nos dicen tío o tía, ellos, los muchachos. Entonces uno pues se le alegra el corazón, ah, por lo menos tengo un paisano, porque yo incluso hablo a musgo. Entonces aquí hay 2 muchachos, ahorita ya van de tercero, ellos hablan a musgo. Y llegan, me saludan, y a veces mis compañeros se admiran, porque pues yo hablo pues así en el español y hablo a musgo. No, pues yo lo que me gustaría decir que gracias por venir, pero se lo puedo decir en dialecto, ¿ah? Ya, ya, lunan, ho, wa, ho, majeño, lo anda, cho, dan, wa, majeño, ya, andu, nan, ho, wa, ajá, sí. Gracias por venir a mi casa y él es mi hijito, pues. Carlos Daniel. Don Dani, entonces. ¿Qué es a ti, Luis? Es mi hermano. Mi hermano mayor, ¿no? Tiene 18 años. Yo tengo 15, ¿no? Él, pues, quería sacar adelante a mi mamá. Él se vino acá, pues, a estudiar. Le dijo pues a mi mamá porque ya no trabajaba. No puedo hablar. Es que no gana el sentimiento por más pues. Como le digo pues, a veces los padres por en el medio no hablan a veces porque sienten el dolor, un nudo en la garganta, que no se pueden expresar más de lo que se puede, porque a veces pues que no quisiera uno que esto ya se resolviera, porque como le vuelvo a repetir, que sea pobremente, quiere uno la familia, quiere uno el hijo que esté ahí. Entonces eso hace, no lo tomen a mal a veces cuando la gente no quiere la entrevista, sino que a veces no puede uno el valor, no te, o sea, pues el coraje o lo que uno siente, el dolor, sientes un nudo en la garganta que no te permite hablar, pues. Y yo digo, Diosito lindo, ¿por qué los castiga a esta gente? Y créeme, la más pobre, pues, es el golpe del Estado, no es porque que hayan atacado los muchachos de esa manera. Es un golpe la más baja que pudieron haber dado, porque la gente que está aquí, los muchachos que está aquí, es muy de bajo recurso. Su casa de ellos ya lo conocí porque fuimos a dejarle un viaje. No tienen ni piso, son gente pobre. ¿Se imagina usted? Y el gobierno dándose lujo, anoche dijo la señora Rosario Robles, en Guerrero no pasa nada, estamos trabajando. ¿Cómo tienen el cinismo de decir esas cosas cuando saben que la gente se está
Ahora sí, hay lugares que se está muriendo de hambre la gente. Y más con la nueva reforma, que nos vienen ahora sí con, discúlpeme con la palabra, que nos vienen a rechingar, la verdad. Porque ahora tienes que pagar las guías. Es cierto que dicen, no, ya no vamos a pagar cota. Eso es mentira. Eso sigue. ¿Ah? Eso sigue. ¿Ya acabaron? Ya. De arrocito. Ven, Daniel. El arroz con huevo, ¿eh? Sí. Muy bien. Ahí hacen poquito. Vete a lavarte. Vente, véngase para que almuerce. Pues ya que ustedes no quieren almorzar, pues hay que almorzar. Al chiquito. Al chiquitito. ¿No es mío? ¿Dónde está mío? Ahí lo guardé, hijo. ¿La mía dónde está? ¿La mía dónde está? Vete, un chiquito. Un chiquitito, ahorita yo lo voy a traer, hijo. ¡El mío! Ahí está su coca. ¿De grande qué quieres ser, Daniel? ¿Dónde? ¿De grande qué quieres ser? Maestro. Y aún tratan de cerrar el caso de esa manera, aunque el procurador diga que la investigación sigue abierta, pero de manera descarada y cruel para los padres de familia. El hecho de que él diga que dentro de las bolsas que encontraron en la barranca de Cocula tienda a ser los jóvenes de la normal sin pruebas y sin nada. Entonces para nosotros esa es una forma de seguir torturando de manera descarada por parte del gobierno federal a los padres de familia y que no lo vamos a permitir. Enseguida viene una madre de familia también a decir lo que siente en este momento. Y que intervengan, como ya lo había mencionado el maestro,
organismos internacionales, porque así se comprometió el señor presidente y hasta la fecha no se ha cumplido. ¿Sí? Ese es nuestro mayor interés, que intervengan los organismos internacionales para hacer la búsqueda de manera más eficiente, ya que nos hemos dado cuenta que desafortunadamente nuestro país ha sido rebasado por este problema. ¿Sí? En mi caso sería mi participación. Yo estoy escribiendo un libro. ¿Ah, sí? Sí. Ajá. Estoy escribiendo un libro, ya tiene título, se llama Diario de un Normalista. Pruébatelo ya. Llévame, Carlos. Ya, toca. Thank you.
Tira, venga, así. Mire,
Pues bien, ahorita vamos a donde la tía de la cooperativa. Vamos a la tía de donde la cooperativa, ya que su nietecito, William, pues cumple 7 años. Y entonces vamos a felicitarle. Nos cooperamos con los compañeros para traerle un pastel. Claro, nomás lo traigo yo porque los demás se quedaron haciendo actividad. ¿Vale? ¿Se van a acabar la mitad? Sí. ¿Mitad tú y mitad él? ¿Se van a acabar? Sí. Sí. Que si no, ¿verdad? Casi no podrán. Sobre todo, principalmente. No, porque. Que día no falta ninguna. Antes de que las apagues, cantamos las mañanitas, ¿no? Después. Todas. Sí. 1, 2, 3. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser día de tu santo, te las cantamos a ti. A la triquiti triqui. A la triquiti triqui. A la bio, a la bo. Bim, bom, ba. William, William. Ra, ra, ra. Ahora le soplas. Sopla, le pide un deseo antes de que le soples. Sin que lo digas. Piensa, piensa en un deseo. Sin que lo digas. Pero no lo digas, solamente piensa en un deseo. Cierra tus ojos, piensa en un deseo. Y después sopla. Pero ya. Sopla. ¡Bravo! ¡Bravo! Ahora falta algo, las quitamos. ¿Y qué falta? Mordida, mordida, mordida. 1, 2, 3. Una, muérale, 1, 2, 3. Ya, nomás para que salga el primer pedazo. Sale. Primer pedazo, no. Allá en Chilapa trabajé en una pastelería. Dale. ¿Cuántos somos? Muchos. Y este es el mío. Todo este es el tuyo. No me lo voy a comer. Ah, entonces cambiamos. No, no hay problema. No cambiamos. Ay, mira. A ver.